La famosa práctica del rociado y purgado continúa cobrando vidas de niños en el Hospital General del Sur. Un bebé de 4 meses ha perdido la vida tras ser rociado, confirmaron las autoridades del centro asistencial en las últimas horas. Este es un caso de un menor, ¿verdad?, quien tenía 4 meses de edad. El pacientito era procedente de Namasihue. Este paciente pues llega con una historia de que la madre afirma síntomas, ¿verdad?, que le provocaron deshidratación severa al paciente. En este caso, pues, a la población en general, ¿verdad?, que maneja estas creencias de aplicar rociadas, purgadas, ¿verdad?, o sobadas, hacerles ver de que muchas veces esto termina en una fatalidad como perder la vida. Ya este es otro caso, ¿verdad?, que se suma a este diagnóstico, ¿verdad? En este caso, pues, la madre afirma solo haberlo rociado, pero de igual forma, pues, siempre tiene consecuencias por muy inofensivo que parezca el acto. Según las versiones, el pequeño fue rociado con alcohol, lo que le provocó una deshidratación en su cuerpo. En este caso que lo rociaron fue con alcohol, ¿verdad? Y esto, pues, a la piel lo absorbe, lo cual provoca, pues, deshidratación. Básicamente, el niño ya tenía un cuadro de deshidratación, ¿verdad?, agregado ya por su patología, su padecimiento, y a esto hay que sumarle la presencia de la rociada con el alcohol, deshidrató aún más las células de este pequeño, llevándolo pues a algo severo ya, ¿verdad?, que era irreversible. Llega demasiado tarde al hospital, así es, ¿verdad?, y ya con alteraciones, ¿verdad?, en general, ¿verdad?, de este paciente. Entonces se estuvo ingresado en cuidados intensivos pediátricos, pero lastimosamente pues no sobrevivió a este pequeñito. Este tipo de prácticas se realizan con mayor frecuencia en las zonas rurales. Sin embargo, en la urbe hay familias que aún creen en estas tradiciones. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.